Hola amigos de Vuelve la Vida, yo soy Michi, bienvenidos. Hoy vamos a preparar un rollo de carne relleno. Acompáñenme a ver los ingredientes. 750 o 1 kilo de carne molida, 20 gramos de pan molido, 1 cuarto de cebolla, 3 huevos medianos, 2 cucharadas de salsa de soya, 70 gramos de tocino, 1 calabaza, 2 zanahorias, 100 gramos de queso para gratinar, sal, pimienta y ajo molido. Lo primero que vamos a hacer es cortar las verduras, la cebolla, y las vamos a cortar así, muy finitos, en cuadritos muy chiquitos. Vamos a seguir con la zanahoria y la calabaza. Y ahora sí, vamos a poner a cocer primero la zanahoria, que es un poco más dura, y después agregamos la calabaza, por unos 5 minutos nada más, no queremos que se recocen. Lo siguiente que vamos a hacer es marinar la carne con sal, pimienta y ajo molido. Le vamos a incorporar aquí los demás ingredientes, que son la cebolla, los 3 huevos, el pan molido y la salsa de soya. Ya después, cuando estén las verduras cocidas, se las agregamos también. Y bueno, en lo que cocemos nuestros vegetales, vamos a partir el queso para que lo pongamos adentro de nuestro rollo. Bueno, ya cocimos nuestras verduras y vamos a agregarlas en nuestra carne. Vamos a revolverlas. Bueno, ahora vamos a hacer el rollo, pero primero vamos a engrasar nuestra charola en donde los vamos a poner. Voy a agregar aquí aceite para que no se me vaya a quemar. Y agregamos el queso. Y el tocino. Y enrollamos. Ya tenemos nuestro primer rollo. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente poco de carne que tenemos. Ya que tenemos nuestros rollitos de carne, lo pueden meter directamente al horno a 200 grados por 30 minutos. Y ahora sí, lo partimos. Yo aquí lo voy a acompañar con un poco de puré de papa que hice. Y lo voy a partir de una manera diagonal. Bueno, así quedó nuestro platillo el día de hoy. Yo le puse al final por arriba cilantro picado, pero ustedes le pueden poner perejil o cebollín, lo que más les guste. Espero que les haya gustado el platillo y la receta del día de hoy. Espero verlos pronto.